¿Sigues queriéndome? Por supuesto. ¿Y nunca me dejarás? Nunca. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Cómo puedo saberlo? Porque somos una sola carne. ¿Qué vida tan bonita me has proporcionado? ¿Qué vida tan maravillosa hemos creado juntos? Señor, te agradecemos que la tierra esté lista para ser sembrada. Te rogamos que la cosecha sea abundante y te damos las gracias por estos alimentos. Bendícenos, por favor. Y bendice este día. Amén. Amén. ¿Dónde está Missy? Le agradezco una y mil veces el honor que me ha hecho con su proposición. Pero me es absolutamente imposible aceptarla. Mis sentimientos en todos los aspectos me lo impiden. ¿Se puede decir más claro? Yo creo que ya soy bastante mayor para ir solo al colegio. Charlie es un buen caballo y no le gusta nada pasarse todo el día sin hacer nada. ¿Cómo sabes que no le gusta eso a Charlie? Lo sé y ya está. ¡Arre! ¡Era Missy! ¡Con Charlie! Sí, eso parece. Sentaos y sacad los libros. Venga, daos prisa. Daniel, empieza a leer en la página 25. Quería comprobar que la maestra había llegado sana y salva. Aquí me tienes, sana y salva. Pero debería procurar que Arnie y Aaron fueran puntuales. Molestan al resto de la clase cuando llegan tarde. Bueno, le aseguro que desde ahora serán puntuales. Que tenga un buen día, señorita Davis. Empieza, Daniel. Sí, señorita. Alto. ¿Cómo estás, Steve? Tirando. He llevado a los niños al colegio. Tarde otra vez. Pero te confieso que me gustaría que fueran siempre niños. ¿Cuántos años tiene el mayor?
Cumplirá 10 dentro de poco. ¿Y el pequeño? Arnie tiene 7. Aunque dice que un día de estos, Aaron y él se cambiarán el puesto y él se convertirá en el hermano mayor. Ya, bueno. Los jóvenes tienen sus propios planes. Sí. ¿Has sabido algo de tu hijo? Como tú dices, los jóvenes tienen sus propios planes. ¿Almorzar? ¿Podrías hacerme un favor, Claire? Hoy no tengo hambre, pero no quiero tirar la comida. ¿Te la comerías por mí? Me gusta ayudar a la señorita Davis. Gracias, Claire. Voy a salir unos minutos. Charlotte se quedará vigilando y me dará los nombres de todos los que incumplan las normas de la clase durante mi ausencia. De todos. ¡Ya he medido esto! Que paren los hombres a comer. Ahora vuelvo. Usted manda. Vamos a comer. ¿Es un almuerzo privado o puede comer aquí quien quiera? No la habré asustado. No. Soy Grant Thomas. Missy Davis. Vaya, he recorrido muchos kilómetros haciendo mediciones a lo largo del Mississippi y nunca había visto a una mujer tan bonita como usted por el visor de mi tío Dolito. Estaba cogiendo uvas. No es un almuerzo muy sustancioso, si me permite que se lo diga. ¿Ha dicho que tiene un tío Dolito? Sí, es un aparato que sirve para medir... la horizontalidad y verticalidad del terreno. Así es. ¿Y lo tiene aquí cerca? ¿Quiere verlo? ¿Quiere mirar? Uh-huh. Permítame. Gracias. Sí, sí, no nos podremos seguir. Estaremos parados en menos de tanto. Seguramente. ¿Quieres un café? Es asombroso. ¿Y qué están haciendo aquí? Sígame. Somos de la Compañía de Ferrocarriles Continental. Nuestro trabajo consiste en encontrar la ruta mejor y más corta para que luego coloquen las vías. Y eso es un giro compás. Señala el norte verdadero. He leído algo sobre estos aparatos. Sé que ha dicho que no tiene hambre, pero me gustaría que compartiéramos el almuerzo. Lo siento, tengo que irme. Ya es tarde. ¿Tarde? Gracias. ¿Seguro que tiene que irse? Me temo que sí. Y le agradezco la invitación. Buena suerte en su trabajo. ¡Responsable!
responsable de esto, Brian Murphy. ¡Aparta de la puerta! ¡Te doy una última oportunidad! ¡Muy bien! ¡Tú lo has querido! ¡Me voy y volveré con tu padre! Perdone, le aseguro que no es mi intención sobresaltarla cada vez que nos vemos. No, descuide. Estaba a punto de entrar a dar clase. Soy maestra. No quiero entretenerla, pero se dejó esto. Gracias. Ahora entiendo por qué no aceptó mi invitación a almorzar. Así que tal vez quiera aceptar la propuesta de que almorcemos juntos el próximo sábado, que no es día lectivo. A no ser que tenga novio formal. No. ¿No? ¿No comerá conmigo? No, quería decir que no tengo novio formal. Sí, será un placer almorzar con usted. Magnífico. Dicen que el restaurante de mi hotel es el mejor del pueblo. ¿Puedo pasar a buscarla? No, no es preciso. Nos veremos allí. ¿Sobre las 12? Me parece perfecto. Será mejor que entre en clase. Está bien. Adiós. Adiós. Entonces apareció un atractivo y misterioso desconocido montado en un hermoso alazán y me robó el corazón. Missy, te lo estás inventando. ¿Qué va? Ha pasado de verdad. Se llama Grant Thomas y trabaja para el ferrocarril. ¿En las vías? Sí, pero verás, él es diferente de los demás porque iba bien vestido, es muy caballeroso y le tratan como si fuera el jefe. Hasta tenía una tienda llena de comida. A tu amigo le interesaba algo más que la comida. Me ha invitado a almorzar con él en su hotel. ¿A almorzar? Sí. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho que sí. Vas a dejarme a mí partir la leña y tú te encargas de llevarla. Cuando seas mayor. Eso dices también de arar el campo. Ay, pues claro. Algún día me serás de mucha ayuda en el campo. Yo quiero ayudar ahora. ¿Y me estás ayudando? Pero yo quiero hacer tareas importantes. ¡Tareas de hombre! Hay muchas clases de tareas, hijo. Hay tareas de niño. Tareas de hombre. Y luego está la tarea de Dios. Todas son importantes. ¿Dar de comer a las gallinas es importante? Sí. ¿Y limpiar la pocilga también? Por supuesto. Voy a hacer una cosa. Corre. Enseguida vuelvo, papá. Enseguida vuelvo a ayudarte. De acuerdo. ¿Te has hecho daño? He visto animales atrapados muchas veces, pero nunca había visto a uno caer en un cepo. Me he asustado tanto que se me han quitado las ganas de hacer pis.
¿Qué te pasa? Ven aquí. Escucha, hijo. Tienes que quitarte el cinturón. Quítate el cinturón y átamelo alrededor de la pierna. Vamos. Rápido. ¿Qué tengo que hacer, papá? Átamelo, átamelo a la pierna. Fuerte. Papá, no sé cómo hacerlo. No es culpa tuya. ¡Papá! ¡Papá! Por favor, papá, no me dejes. Papá, no te mueras, papá. He detenido la hemorragia de momento. Debes guardar reposo, Clark. Necesito levantarme. No, hasta que la herida se cierre. ¿Cuánto tardará? Al menos unas semanas. Puede que más. La herida es grave. El corte ha llegado hasta el hueso. Le acompañaré. Gracias, doctor. ¿Cómo está papá? Está descansando. Gracias por haber venido tan pronto. Bueno, hacer mi ronda me llevará casi todo el mes, pero después volveré a verle. Haré que se quede en la cama. Una infección. Eso es lo más preocupante ahora. Una infección podría producirle gangrena. Podría perder la pierna. Algo peor. Dios mío, tú que nos proteges. Ayuda a este buen hombre. Danos fuerzas para seguir en la brecha. Lo hará. Lo hará. Esa mirada de preocupación me duele más que la pierna. Me encuentro bien. Estoy a tu lado. Lo sé, pero... Estoy aquí, Marty, y no voy a moverme.
Verás, seguro que... En un par de días estoy como nuevo. No puedes trabajar en el campo. Tengo que hacerlo. Si no conseguimos una buena cosecha este año, lo perderemos todo. Lo sé. Pero lo vamos a hacer, Missy y yo. No podréis. Lo haremos. Yo me quedaré a su lado. Papá me necesita.
¿Qué estás haciendo? Estoy cambiándole el vendaje. ¿Me acercas ese bote, por favor? ¿Corteza de olmo? Seguro que le sienta bien. ¿Y si no es así? Ayuda a mi padre, por favor. Buenas tardes. Esto les pertenece. Es el hombre que ayudó a mi padre. ¿Cómo está? Está vivo. ¿Cómo es que estaba usted por allí? Estaba revisando mis depósitos. ¿Se puede saber qué hace? Me toca a mí llevar el arado. ¿Por qué me está ayudando? Espere un momento, ¿cómo se llama? Nate. Me parece que nos hemos visto antes. Yo creo que no. He dicho a Andrews y a Malone que trabajen en los próximos 500 metros. Menos mal que alguien está donde debe estar. Sé que no es de mi incumbencia, pero la señorita tendrá una justificación para darle plantón. Veo que sabe utilizar un arado. Sí. ¿Es de por aquí? De aquí y de allá. ¿Solo está de paso? ¿Siempre hace tantas preguntas? Es para saber la experiencia que tiene. Porque creo que debería hacer las hileras más juntas. Cuantas más hileras haré, más semillas podré plantar y mayor será la cosecha. ¿Le digo yo cómo peinarse? Pues no me diga cómo arar. ¿Cómo está? ¿Puedo verle la herida? Hay agua en la palangana, Missy. Es mejor que no esté el chico. Aaron, trae un poco de agua fresca. Que la traiga Missy. Quiero que la traigas tú. No, mamá. No voy a dejar a papá. Papá está bien. No le va a pasar nada. No quiero irme. Tienes que irte, haz lo que te digo. ¡No! ¡Aaron! ¡No! ¡Ve a por agua fresca!
¿Por qué me empujas? Solo ahora mismo. ¡No quiero dejarle! Acércame esa silla. Es lo que no quiere que oiga. Hay que abrirle la herida para limpiársela. Si no, no acabaremos con la infección. Creí que la corteza de olmo la curaría. Perderá la pierna o la vida si dejamos que la infección avance. No, no va a tocar a mi padre. ¿Ha hecho alguna vez algo parecido? He trabajado en un rancho. He visto accidentes así. Sé lo que hay que hacer en casos como este. ¿Por qué no esperamos a que venga el médico? No pasará por aquí hasta dentro de un mes. ¿Qué necesita? Un cuchillo, una navaja, lo que tenga. Brandy y yodo. También una sartén y brasas. Llévese a sus hermanos para que no oigan nada. Te quiero, papá. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. En las praderas me hace reposar. Me conduce hacia aguas tranquilas y restaura mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, aunque esté caminando por un valle tenebroso. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Le ha bajado la fiebre. Está despierto y tiene hambre. Me ha pedido pollo frito. Dale las gracias e invítale a cenar esta noche. Lo haré. ¡Nate! Gracias por todo. Me alegra haber estado allí. No me hubiera gustado que su hermano viera morir a su padre y se sintiera culpable toda la vida. Espero que le guste el pollo frito. Es lo que vamos a cenar. Tengo hambre. ¿No oyes el ruido que me hacen las tripas? Todos tenemos hambre. Llevamos todo el día esperando. ¿Quién ha preparado esta suculenta cena? ¿Quién crees que la ha preparado? Vamos, ¿quién la ha preparado? La he preparado yo, por supuesto. ¿Y quién ha desplumado el pollo? ¿Qué importa eso? Es que está buenísimo. Ha sido mamá. Ya está aquí, empezamos a cenar. Paciencia. Nate, pasa.
Únete a nuestra merienda campestre. Papá está mejor de la pierna, Nate. No me moveré de aquí para ocuparme de todo lo que necesites, papá. Como traerte agua, pasteles, o decirle a alguien que te traiga jamón, o tu Biblia. ¿Por qué no me ayudas a mí un poco con las tareas? Papá me necesita. Está bien, hijos. Vamos a bendecir la mesa para disfrutar de esta gran cena que mamá ha preparado. Señor, te damos gracias por los dones que has concedido a esta familia. Mi familia. Y por Nate, hacedor de tu gran milagro, que ha reforzado nuestra fe en tu inquebrantable promesa. Amén. Amén. ¡A comer! Eso es. Ay. Martín me ha dicho que hoy has avanzado más en el campo que Missy y ella en toda la semana. No es la primera vez que cojo un arado. ¿Tienes tus propias tierras? No, tierras aún no. Solo planes. ¿Ah? Se puede empezar con muy poco. Tengo maíz y trigo. Y hay que sembrarlo en estas 2 semanas. Te pagaré un sueldo justo en cuanto recojamos la cosecha. Missy es joven y dispuesta. Seguro que te ayudará a sembrar encantada. Pondré manos a la obra. Estupendo. Haz un conejo. ¡Qué boca tan grande! Ten mucho cuidado, te comerá. Lo quedaría por un poco de tranquilidad. ¡Haz un cisne! ¡Haz un oso! ¡Qué boca más grande! ¡Ten cuidado, te comerá! Pelo por un dólar. No vengo a cortarme el pelo. Necesito un poco de información. La información es un dólar. Busco a una mujer joven, Missy Davis. Puedo decirle cómo encontrar su casa. Se lo agradecería. Una vez que salga del pueblo, tiene que dirigirse hacia el sur. Cuando vea 2 olmos grandes, hacia el oeste. Oeste. Es fácil. Muchas gracias. A veces, cuando estoy aquí, rodeada de tanta belleza, siento como si estuviera paseando por un cuadro pintado por Dios. Me reconforta. Hablando de Dios, ¿a qué se refería tu padre con su inquebrantable promesa? Que algún día Él secará nuestras lágrimas y todo nuestro dolor, sufrimiento y penas desaparecerán. Aquella noche que nos sentíamos felices porque papá se había recobrado, tú nos ayudaste a recordar su promesa. Tenemos leña de sobra en la cabaña. Pero no una rama de roble como esta. ¿Para qué la quieres? No es asunto tuyo. ¿Estás bien? Será loco. Thank you.
vas a molestar a las abejas. Lo he hecho montones de veces. El humo las adormece. Llevaremos a tu madre un poco de miel. ¿Qué pasa? ¿Una abeja no estaba dormida? ¿Qué pasa con la miel para mamá? Yo que tú. Dejaría de hablar y echaría a correr. Por poco. ¿Con qué el humo las adormece? Siempre dio resultado. Y tirarles piedras tampoco funcionó. No. Oh, no. ¿Qué ocurre? Mi medallón. No puedo haberlo perdido. Missy. Me lo regaló mi madre. No puedo creerlo. ¿Alguien conocido? Alguien a quien no pensaba volver a ver. Buenas tardes, Missy. Buenas tardes, Gran. Me quedé preocupado porque no acudiste a la cita. He necesitado todos mis artilugios para encontrarte. Espero que no te importe, pero me tomé la libertad de preguntar en el pueblo. Tenía pensado ir, pero mi padre sufrió un accidente muy grave. ¿Se encuentra bien? Se está recuperando. Creo que ya ha pasado lo peor. ¿Cómo me alegro? Él es Nate y trabaja para mi padre desde el accidente. Nate, te presento a Gran Thomas. Tuvimos un percance con unas abejas. Perdón, estoy hecha un desastre. Un desastre precioso. Si no te importa que te lo diga. ¿Quieres conocer a mi familia? Mi padre estará durmiendo, pero... No quiero molestarles presentándome sin avisar, pero sí que me gustaría volver y hacer las cosas como es debido. ¿Las cosas? Sí. Deseo pedirles permiso para cortejar a su hija, si tú estás de acuerdo. Sí. Por supuesto que sí. Me gustaría conversar con tu padre cuando se encuentre mejor. Encantado, Nate. Nos veremos pronto. Vámonos, John. Vengo a decirte que la cena ya está lista. No tengo hambre. Pero gracias de todos modos. Vale. ¿Puedo traerte algo para luego? No.
Pero te pido que me hagas un favor. Dale esto a tu padre. Lo necesitará para moverse. La famosa rama de roble. Te lo va a agradecer mucho. Adiós. Le veo bien. Quería darte las gracias por fabricarme este elegante bastón. Ha sido muy amable. Sé lo difícil que es moverse al principio. ¿Tú también tuviste problemas con una pierna? Mi padre cojeó durante meses. Debo ir a dar de comer a los caballos. Está bien. ¿Qué tal el paseo? Ha estado bien andar un rato. Gracias a ti. Caminé hasta el claro del bosque donde tuve el accidente. El bosque está muy verde en esta época. Sí. Uno puede perderse fácilmente entre los árboles si quiere. Willy. ¿Cuánto hace que lo sabe? Un joven cambia mucho en la adolescencia. Cuando me hablaste de la pierna de tu padre, confirmaste mis sospechas. Mi segundo nombre es Nathan. Nate. Lo uso desde hace años. Pensaba que cambiándome de nombre cambiaría mi pasado. ¿Y qué tal resultado te ha dado, hijo? Siempre tengo la sensación de que mi pasado me pisa los talones. Recordándome que soy Willy, aunque todos los que me rodeen me llamen Nate. Tu familia lo pasó muy mal. Ha debido de ser muy duro. Una tragedia da lugar a que las familias se unan más. Pero la mía se vino abajo. Mi madre se volvió loca y se marchó al este. Mi padre se rindió. Hace 6 meses que dejé mi casa. Imagino que ahora has tenido razones para regresar. Había cosas que necesitaba decir. Pero al llegar no me sentí capaz de enfrentarme a mi padre. Por haberme marchado así. Entonces nos encontraste a Aaron y a mí. Sí, fue ese día. Hoy he visto a tu padre. No sé qué fue lo que pasó entre vosotros, pero no te librarás de las sombras de tu pasado hasta que vayas a verle.
¿Le ha hablado de mí? Eso no me concierne. Puede que no quiera verme. Creo que tu padre está arrepentido. Verte, hablar contigo, puede ayudarle a olvidar el pasado. Pensará que soy un cobarde por huir de aquella forma. Cada uno se enfrenta a las cosas de una manera. Pero sé que a veces un hombre tiene que embarcarse en un viaje en busca de respuestas. ¿Y si no encuentra las respuestas que busca? A menudo no buscamos respuestas, sino consuelo. Para mí, el único viaje interesante es arrodillarme para rezar. El único consuelo que siempre he buscado está ahí, en Dios. Todo saldrá bien, hijo. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué viene a buscar? Papá, soy Willy. Vaya, ya tienes bigote. Han pasado tantos años. Sí, señor. ¿Te apetece que prepare un café? Me gustaría mucho. Freiré también unos huevos. Tus padres son muy amables al permitirnos comer juntos, Missy. En el este, las jóvenes tienen que ir con una carabina. Mi madre y mis hermanos tienen muchas tareas que hacer para venir de carabinas. Perdone si le molesto, señor Thomas, pero quería decirle que todo el pueblo está muy contento de que su familia traiga el ferrocarril hasta estas tierras. Me alegra contar con el apoyo de la comunidad. En fin, el cocinero está preparando el guiso especial de gallina que le pidió, señor. Cuando quiera que les traiga el primer plato, dígamelo. Gracias. Creía que eras topógrafo. Y lo soy. Cuando tu familia posee un negocio hay que conocer todos sus aspectos. Bueno, espero que esto esté a tu gusto, Missy. Todo es precioso. El mantel, la cristalería y esta maravillosa vajilla. ¿La habías visto? Es de porcelana real. Este filo dorado de aquí le da elegancia y el borde ondulado la hace única. Paso todo el tiempo que puedo leyendo. Creo que esa es nuestra comida. Perdone, señor. Con permiso. Coge la comida. Ven aquí. Vamos. Ven aquí. Perdone, señor. Ven aquí. Ven aquí. Aquí tiene, señor. Vaya. Gracias, señorita. Culta, refinada y experta en gallinas. La ventaja de criarme en el oeste y ser educada por una mujer del este.
Mi madre murió cuando yo era una niña y mi padre volvió a casarse con otra mujer del este. ¡Oh, oh no! ¡Qué patosa soy! No, en absoluto. Missy, no Missy. No, sé que son caras, puedo pagarla. Missy, las copas son mías. Y también los platos. Se pone otra y ya está. Siéntate. Eso es. ¿Esto es tuyo? Quería que la mesa quedara perfecta y le pedí a John que lo trajera esta mañana. No te preocupes por eso. En casa tengo otras 20 copas de cristal igual que esta. ¿Otras 20? Sí. Y dejaría encantado que las rompieras todas si comieras conmigo 20 veces más. La próxima vez podríamos ir de picnic. Así tu cristalería no correría peligro. Ya estoy planeando el menú. Patatas con huevos revueltos. ¿Cómo acostumbrabas a comer? No era yo, era Matt. Matty. ¿Y qué hago con esto? Oye, papá, puedo comer un poco. No necesito que me hagas favores. No se me va a romper el corazón porque no te comas los huevos. ¿De verdad? ¿Puedo comer un poco? Pues ahora ya no puedes comer nada. Hacía 6 años que no te veía. Es lógico que se me haya olvidado. Papá. Siento haberme ido así. Tu madre al menos tuvo el valor de decirme a la cara que se iba. ¿Has sabido de ella? No. Tú siempre te has parecido mucho a tu madre. He venido para aclarar las cosas. Espero que puedas. ¿Qué quieres que haga? ¿Fingir que todo aquello no pasó? No te pido que finjas, papá. Solo te pido que me perdones. ¿Quieres que yo te perdone? Será mejor que olvides que tienes un hijo. Santo. Hablas de él como si fuera el héroe de una novela de ficción. Grant es educado, apuesto, atento. Ha viajado mucho por su trabajo y ha estado en sitios que yo solo conozco por los libros. Recuerda esto. Dios ha escrito su propia historia para ti. Los sentimientos de tu corazón. Sino también en las respuestas que tu corazón te da. Esa voz interior que te dice si un hombre cuidará de ti, pase lo que pase. Si querrá seguir besándote cuando seas vieja. Si te cuidará en la enfermedad. Y te respetará. ¿Y si la respuesta es que sí, es que está hecho para mí? Confía en tu instinto. Y ofrécele tu corazón, porque un hombre así es bastante difícil de encontrar. ¿Como a papá? Sí. Como tu padre. Aaron me ha dicho que te vio ensillar el caballo. ¿Pensabas irte de aquí? Seguí su consejo. Y vi a mi padre. Supuse que estarías allí. Según él, destrocé su vida. Siento que no haya salido como esperabas. Creía que tu padre quería hacer las paces contigo. No quiere hacer las paces conmigo.
nunca me perdonará. Eres su hijo. Ya no. ¿Quieres que hablemos? Hablar de ello no cambiará nada. A veces hablar las cosas nos ayuda a verlas bajo otra perspectiva. Nada puede hacer que esto cambie. Debes intentarlo. ¿O tienes miedo? Yo me encargaba de poner las trampas para los animales. Matty suplicaba que le dejara acompañarme. Pero yo no quería, porque eso me iba a retrasar. No quería que viniera por si me estorbaba. Pero al final Matty convenció a mis padres para que le dejaran venir. ¿Cuándo vas a colocar la primera trampa? Cuando encuentre el sitio indicado. ¿Cuándo nos comeremos la comida que llevamos? Cuando tengamos hambre. ¿Cómo sabes cuándo tienes que poner una trampa? No puedes callarte ni siquiera un segundo. No puedo concentrarme si estás hablando todo el tiempo. No sé cómo perdí la noción del tiempo. Creo que estaba obsesionado por tender bien las trampas para que mi padre viera lo buen cazador que era. No sé cómo no me di cuenta de lo cansado y preocupado que estaba Matty. Tengo frío y es casi de noche. ¿No deberíamos volver? Me falta una trampa por poner. Mamá estará preocupada. Calla. Tengo que poner bien esta trampa. Papá confía en mí. Fue como si una cortina tapara el sol de repente. Veía perfectamente. Y en cuestión de un minuto, se hizo tan de noche que no supe qué camino tomar. Lo siento mucho, Matty. Debí hacerte caso. No vamos a poder volver a casa de noche. Puede que papá nos encuentre. Tal vez. Pero tendremos que pasar aquí la noche y volver a casa en cuanto amanezca. Tengo mucho frío. Ven, pégate a mí. Yo te abrigaré, Matty. Gracias, Willy. Gracias, Willy. El pobre estaba temblando de frío y me dijo gracias. ¿Qué pasó después? Tenía razón. Hablar de ello no cambia nada. Mi misión ha acabado. Es hora de que me vaya. He hecho lo que vine a hacer. ¿Seguro? He vuelto a casa y he visto a mi padre. ¿Seguro que era a él a quien tenías que hacer frente? He de marcharme. Siempre tendrás nuestra puerta abierta. Y rezaremos por ti. Yeah.
Mati, despierta. Oh, venga, no hagas el tonto. Mati. No, Mati. Mati, vamos. Venga, despierta, Mati. No. No, Mati. 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 No. Mati. No. Mati. Mati. Fue culpa mía, Mati. Debí protegerte y no lo hice. No quería que pasara. Estabas entre mis brazos y no me di cuenta. Fuiste muy valiente y no tuve ocasión de decírtelo. Perdóname, Mati. Por favor, perdóname. Después de ti. Gracias. Grant. No había visto nada igual. Es como una casa de verdad. Sí, es mi casa. Levanto la tienda donde quiera que esté. No veo por qué tengo que privarme de las comodidades a las que estoy acostumbrado. ¿Viajas con todos tus libros? ¿Libros? ¿Música? Concédeme un baile. Eres una excelente pareja. Gracias. Mi padre me enseñó. Missy, normalmente solo pienso en el próximo viaje que tengo previsto, pero ahora sueño despierto en un futuro contigo. ¿Y cómo nos ves en tus sueños? Nos veo viajando y explorando juntos, cenando a medianoche bajo el manto de estrellas brillantes, o comiendo en los mejores hoteles. Una vida repleta de todo lo que siempre has deseado. Una vida que suena a cuento de hadas. Una vida que puede ser nuestra. No tendrás que clavar una pala en la tierra y tampoco cultivar tus alimentos. ¿Y si tuviera que arar y sembrar, te imaginas esa vida a mi lado? No me comprendes. No estaría a tu lado porque mi esposa no tendría que trabajar ni una hora en el campo. Soy un hombre rico. ¿Qué pasa? El primer beso será para el hombre con el que me case. Pues cásate conmigo. Missy, ¿no rechazarás a un hombre que te salvaría de las adversidades? Rechazo a un hombre que no cree que juntos podamos luchar contra las adversidades. Esa es la realidad, Grant. La realidad es que dejas pasar la ocasión de tu vida. Tendré a la mujer que quiera. A mí no. Lo siento, Grant. John te llevará a casa. ¡Achá! ¿Jesús? ¡Nate! En realidad soy Willy. Nathan Lahai. Willy Lahai. Tú eres el chico
que me robó las cintas del pelo y me manchó las trenzas de tinta. Y por lo de tu hermano... te marchaste. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Hace algunos años que soy Nate. No he podido volver a ser Willy hasta ahora. Pues no eres como el chico que recuerdo. Solo era un crío cuando me fui. Con el tiempo, la gente cambia. Desde luego. ¿Y has ido a ver a tu padre? Fui a verle. Pero no era el momento oportuno. Quería agradecerte todo lo que has hecho por mi familia, pero te fuiste sin decir adiós. Tenía que arreglar algunas cosas. El agradecido soy yo, porque me habéis ayudado a librarme de un peso que no me podía quitar de encima. Ahora me dirijo al oeste. ¿Tienes tierras que cultivar? No, aún no. Pero cuando las tenga, criaré ganado. No las cultivaré. He trabajado en ranchos de ganado y es lo que me gusta. Hoy he vuelto porque no quería cometer el mismo error. Quería verte. Y... bueno, devolverte esto. Mis cintas. ¿Las conservabas desde entonces? Te parecerá una tontería. No, no es así. Es bonito. En realidad he venido para eso. Para dártelas y... decirte adiós. Adiós. Que no te importa empezar con poco. ¡Espera! ¡Willy! ¡Willy! Estaba pensando... ¿los ganaderos dependen de las estaciones como los agricultores? No, del mismo modo, supongo. Entonces no importa que te vayas ahora o más tarde. Creo que no. Después de haber arado y sembrado nuestras tierras, sería una pena que te perdieras la cosecha y no cobraras tu sueldo. Hago un rico pastel de maíz cuando las mazorcas están tiernas. Seguro que a Gran Thomas le gustará. Sí, me lo imagino. Si cuenta con alguien que se lo haga. Porque conmigo no. No seré yo. Creo que puedo posponer mi viaje y quedarme para la cosecha. Bien. Thank you.
llamé Tom el Grande. Tom el Grande, no. Señor, te damos las gracias por esta cosecha, por tu fe en nosotros y por la vida que nos ha tocado vivir. Amén. 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 ¿Qué pinta tienen las mazorcas? Sí, qué buenas. Dadme los platos. ¿Trabajando mucho? Lo intento, señor. Se ha quedado él. Vaya, hombre. ¡Otra vez! ¡Oh! Bueno, estamos esperando. Venga, no pierdas el tiempo, muchacho. Quiero, Missy Davis. Siempre te he querido. Yo también te quiero. Missy Davis, ¿quieres casarte conmigo? ¡Enhorabuena! Envíanos noticias enseguida. Lo haré. Y camina lo que puedas. Es mejor que ir a caballo. Sabes cuánto te queremos. Enviadnos noticias en cuanto os hayáis establecido. Cuidaré bien de ella. Sé que lo harás. Cuidaos mucho los dos, hijo.
Desde que eras muy pequeña, supe que llegaría este momento. Siempre tuviste un espíritu independiente. Papá, se me parte el corazón. A mí también. ¿Tiene arreglo? Esta vez no. Esta vez no. Vete ya. Tu marido te espera. ¡Recuerda su promesa! ¡Sin lágrimas! ¡Sin lágrimas!